Tomás, ¿verdad? Sí, Tomás. Contame, Tomás, ¿qué te trae por acá? Tengo terror de dormirme. ¿Cómo es eso? Sí, hay noches que siento que hay como una presencia en mi cuarto, como que hay algo ahí que está mirándome. A ver, sé más específico, ¿qué es lo que sentís al despertar? Bueno, es raro, porque yo sé que estoy despierto, me doy cuenta, pero no me puedo mover, mis brazos no responden, mis piernas tampoco. Quiero gritar y no puedo, no sale ningún sonido de mi boca. Al principio esto me pasaba solo de noche, pero un día estaba con mi novia y me pasó en la mañana y a partir de ahí me pasa de día también. Yo busqué en internet, salieron muchas cosas, aunque hubo una que sí me llamó la atención, que dice que significa que hay un muerto arriba mío. Bueno, la información de internet hay que tomársela con pinzas. En general no es información que esté verificada. Yo te diría que científicamente lo que te está sucediendo es una parasomnia, es una parálisis del sueño. Parálisis del sueño. ¿Cómo puedo terminar con esto? Bueno, no hay un método aplicable todavía, pero es muy importante que estés relajado, que cuando te vayas a acostar pienses que lo que te está sucediendo es producto de tu imaginación. Sí, producto de mi imaginación, pero yo igual tengo miedo, no quiero dormir. ¿Tenés una cámara en tu casa? Haz una cosa, esta noche cuando te vayas a acostar, déjala encendida, que te esté filmando. Al día siguiente, chequeala, mírala, vas a ver que te vas a ver solamente a vos. No hay ningún ser sobrenatural dando vueltas. Simplemente vas a ser vos descansando en tu cama. Eso te va a tranquilizar. Haz una cosa, esta noche cuando te vayas a acostar, déjala encendida, que te esté filmando. Al día siguiente, chequeala, mírala, vas a ver que te vas a ver solamente a vos. No hay ningún ser sobrenatural dando vueltas. Simplemente vas a ser vos descansando en tu cama. Eso te va a tranquilizar.